Andas en el race mode, ¿y qué tal? Chingado, güey. Estamos con el tanque de oxígeno. Están conectados. Estamos conectados a la máquina esta, ¿no? Pues ahí le voy agarrando un poquito, ¿eh? Es que el problema de la era es que no es como que mate de un putazo como el gangsta. Entonces sí tienes que aprovechar mejor las invulnerabilidades que tiene. ¿Te quedaste sin Sigma? ¿Y cuánto le tiraste? Por hacker. Me dan ganas de ponerle les digo, un buster, solo el Explosive Ball, por la cuestión de lane support nada más. Pero no sé. 10k, madre santa. Si sí te tiraste bastante, güey. Te quedaste a medio camino de asegurarlo. Será sin problemas. En PvP. O sea, no te rinde mucho más Gangsta Sigma. Pinche Sigma. No, no estoy jugando a GA. Sirvió más. Chingado, güey.
Mocos, güey, me one-shotearon. Pasos de no. ¿Demasiados anuncios? Ojalá salieran los anuncios. ¡Ay, cabrón! Sí, ya me imagino. Ya me imagino. Fui miércoles de canje de código, sí, me imaginé. Me imaginé. La última, yo creo que nos van a hacer la misma, Yo creo que nos van a hacer la misma del Precision Buster, güey. Nos van a dar el Ultimate Blast de primeras. Para los otros, casi. ¿Vieron eso? Probablemente ni la Roll Pascua. ¿Qué otro está allá? Doctor Light. Híjole, es que Doctor Light tiene mucha invulnerabilidad. No sé qué tan efectivo sería. Contra Doctor Light, no sé. Es que bueno, hay. Contra los Zoners es una. ¿Cómo se llama? Es una debilidad aparte. Es como, por ejemplo, Das o... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sigma. Y así. También son personajes que a pesar de que son en el top, tienen una cierta desventaja contra personajes zoners. Por ejemplo, en este mapa, ¿no? O sea, por más que quieran, un zoner tiene esa cierta ventaja. Pero... No, había contra Biorta, contra los Bios que me enfrenté, no siento que haya tenido mucho problema, honestamente. De hecho, creo que de los que me enfrenté, el que más me llegó a costar trabajo probablemente fue Shagaru. Sí, pero tráete a la nana. Ve, y es que también sabe qué afecta un chingo esta
era el lag, güey. El lag le da completamente en la madre, güey. O sea, por ejemplo, ahí, güey, se supone que...